Vale. ¿Y tú para acá, Isidro? Cuando quieras, César. Vale. Buenas tardes a todos. Estoy un poquito lejos. Y nada, voy a iniciar la presentación del proyecto que hice con niños pequeños, del taller. Hice lo que hicimos, que me ayudaron mucho. ¿Vale? Voy a empezar primero a presentar a gente que habitualmente no estará, ¿no? En primer lugar, voy a presentar a los participantes y a sus papis que están por ahí. Así que los participantes, hemos conseguido que se conecten dos. Uno es Pablo. Pablo, saluda, que te conozcan. Hola. Hola. Que está acompañado con sus padres, con Gemma y Isidro. Hola, buenas. Hola. Buenas. Luego, por otro lado está Valerio. Hola, Valerio. Hola. Y Eva y su mami, que está ahí también, ¿vale? Muchísimas gracias por conectaros y por luego, cuando os preguntemos, contar vuestra experiencia. Luego, si mientras yo estoy haciendo el proyecto del taller, si necesitáis cortarme para hacer alguna puntualización, sin problemas. Levantéis la mano o es el audio y me cortáis, ¿vale? Luego, aparte, estuvieron dos monitoras conmigo y una profesora que no puede conectarse, empezó el taller. Las monitoras son Ana y Mari Carmen. Mari Carmen, la parte de monitora, me une un poquito más con ella. Si veis el apellido, vale, es mi hermana y bueno, entre ellos somos un gran equipo para atender a mano y bueno, para caminar por la vida. Estoy muy contento y digo públicamente que estoy orgullosa de mi hermana, ¿vale? Así que ya están hechas las presentaciones. Y bueno, los demás, os digo a los demás, a los padres, a Valerio, Isidro y a Ana y a Mari Carmen, que los que se han conectado en su gran mayoría somos miembros de la red estatal de hermanos, y yo lo que quisiéramos era extrapolar el proyecto del taller y que fuera posible llevarlo a otras entidades y bueno, todo lo que fuera a sumar por mejorar las entidades y el futuro de las personas con discapacidad, pues bienvenido sea, ¿vale? Me pongo. Creo que casi todos o todos tenéis el proyecto porque lo envié por correo, ¿vale? Bueno, boceto, esto, el boceto sucio. Empezamos. El análisis de la situación. El marco teórico, ¿vale? Me basé en este libro, os lo presento. Este es el libro, aunque no está aquí expuesto, es Pedagogía del Oprimido, de Paulo Freire, ¿vale? Paulo Freire fue un pedagogo brasileño que se encargó de alfabetizar mediante un sistema muy innovador que fueron palabras generadoras, creando la necesidad de aprender a las personas que pretendía alfabetizar, contando con que son gente muy mayor, ¿no? Entonces, con ese concepto, ¿vale? Intentando que los niños que participaron en el taller tuvieran la necesidad de saber más de su hermano, ¿vale? Con ese concepto fue lo que quise extrapolar, ¿vale? Y luego, aparte, me basé también en el Real Decreto del Currículum de la Comunidad Valenciana en el área de valores sociales y cívicos, ¿vale? Bueno, ¿qué íbamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer en el taller? Bien, lo que hice fue el desarrollo de currículum escolar de educación primaria y secundaria, ¿vale? Basarme en los puntos de las áreas de valores sociales, ¿no? La identidad y dignidad de la persona, comprensión y respeto, relaciones interpersonales y convivencia y valores sociales. Y todo eso, desarrollarlo a partir de un marco teórico y de ahí elaborar el taller. Eso, el primer punto del análisis del proyecto, os lo podéis leer. Y si queréis profundizar, acortar algo más, lo que queráis. El hecho de que yo lo haya elaborado no significa que esté bien, siempre puede añadir. Vale, vamos ya por lo importante. Justificación del taller. Vale, fundamentación y propósito y el porqué. El porqué. Nosotros quisimos hacer un taller centrado en lo emocional y lo afectivo. ¿Vale? ¿Por qué? Os digo un poco de historia. En la entidad donde pertenece mi hermano, se creó un grupo de hermanos en el año 2008. O sea, tenemos un recorrido. Hemos hecho varias actividades. Bien. Y todas las actividades tienen un punto en común. La mejora de la calidad de vida de nuestros hermanos y, por extensión, a nuestra propia. Y entonces, yo tenía una inquietud, ¿vale? Aquí, en análisis pongo, debido a la inquietud de uno de los hermanos, era yo, ¿no? Expuse que yo cuando era niño,
hubiese querido recibir más formación, más información, más apoyo de alguien que ya hubiera pasado por mi experiencia. Esto me viene muy bien, el café que hicimos el mes pasado, en que hablábamos de los sentimientos que teníamos cuando éramos niños, la soledad, ¿no? Y lo que experimentamos durante la infancia y la adolescencia. Y yo realmente, pues, debido a eso, quería hacer el taller exactamente que a mí me hubiera gustado recibir cuando yo era niño, ¿vale? Atendiendo a las necesidades reales. En cuestión del aspecto emocional, había dos posibilidades de desarrollar el taller, ¿no? De lo emotivo a lo formativo o de lo formativo a lo emotivo. Si hacemos un taller a lo formativo, yo no lo aconsejo, porque no es, un niño no tiene que aprenderlo directamente diciendo, a ver, si no me da la definición es esto, autismo, definición es lo otro. Eso al final se convierte en una disciplina. Y yo me acuerdo, y si no que me corrija Valero y Pablo, que al final del taller les preguntamos a los niños, bueno, ¿qué os ha parecido el taller? Y nos dijeron, muy interesante porque hemos hablado de nuestros hermanos. Lo que no hemos hecho es aprender, como se aprende en el colegio. Y pensábamos que era como una asignatura del colegio. O sea, eso ellos pensaban que era la extensión, que íbamos a dar clase, por así decirlo. No fue así. Lo que hicimos fue tener un ambiente de relajarnos, de centrarnos y hablar entre nosotros, ¿no? Y lo que hicimos es eso, pues hablar de los sentimientos que experimentamos cuando somos niños e incluso cuando tenemos un desarrollo vital con nuestros hermanos. Hablamos de la falta de comprensión, incluso de casos de aceptación social, ¿no? Que puede ser que cualquier niño que tiene algún hermano con discapacidad no se sienta incluido en la sociedad en ciertos aspectos más graves. Podemos incluso hablar de acoso escolar, ¿vale? Bien, ¿para qué se hizo el taller? El taller se hizo al alcance, la meta era crear una sociedad más justa, igualitaria e inclusiva, ¿vale? Y para eso nos tratamos en dos objetivos generales. Conocer, entender y aprender todo lo posible sobre nuestro hermano y apreciar y valorar las circunstancias de tener un familiar próximo, hermano, con discapacidad intelectual. Estos objetivos, hoy en día, yo lo sigo trabajando para mí mismo, porque esto no tiene fin. Son tan ambiciosos que por mucho tiempo que pase, siempre lo estamos trabajando. Lo que pasa es que en mi propia experiencia, en mi historia personal, yo he dado pasos bastante grandes a la hora de aprender esos objetivos, a la hora de conocer y entender lo que sería tener un hermano, a la hora de apreciarlo. Un primer paso fue en el 2008, cuando se creó el grupo de hermanos. Otro paso han sido los encuentros estatales que ha hecho Plena Inclusión. Y otro ha sido pues, la creación de la red de hermanos. Entonces, el taller lo que pretende es, en la medida posible, que sea un primer paso para estos niños que participen en el taller. ¿Vale? Entonces, esto tener en cuenta que son objetivos tan ambiciosos, ¿vale? Que es un proceso que es lento y que tiene que ir subiendo, tiene que ir sumando. Cuando leéis el proyecto veis que esos objetivos generales demandan unos objetivos específicos. Y ahí lo mismo, podéis leerlo y podéis añadir objetivos específicos, podéis suprimirlos o incluso, en un momento dado, podéis también añadir un objetivo general. Pero bueno, en fin, eso ya depende de vosotros. ¿De acuerdo? Bien, recursos. Aquí, dentro de poco, le va a dar paso a Ana y a Mari Carmen, ¿vale? Este proyecto, en cuestión de personas, de quiénes lo vamos a hacer, nos ayudó una maestra de colegio, que su ayuda fue bastante valiosa, y el psicólogo. Es importante que haya ayuda profesional, un asesoramiento para cada un seguimiento. Pero bueno, perfectamente, los hermanos de la red, con lo que sabemos y lo que el baje que tenemos, podemos elaborar un proyecto. Y luego, tener claro que yo siempre, siempre, podéis preguntarme lo que queráis y podéis hacer lo que en cualquier momento podéis preguntar en mi opinión. Vale. Es importante que haya bastantes hermanos, cuanto más mejor, porque en ese taller es súper importante. La observación, atender a los participantes y de cambiar las impresiones y las experiencias, porque no es lo mismo la experiencia que puedo sentir yo, que puede sentir incluso mi hermana. Dentro de que hemos estado dentro de la misma casa y hemos tenido la misma familia y el mismo hermano. Yo he vivido la discapacidad de una manera y la he vivido de otra. Y luego me gustaría que ahora que bien Lana o bien Mari Carmen, cualquiera de las dos, me contaran cuál ha sido su momento, su experiencia, cómo se han sentido como monitoras del taller
¿Empiezas tú, Mari Carmen, por ejemplo? Mari Carmen, quítate el micrófono. Vale. Ya lo he puesto, ya he puesto el audio. Bueno, pues a ver, yo lo que os puedo contar es que vi que la preparación de este taller había sido, la verdad, que muy concienzuda. Se había tomado de referencia el trabajo de Àngels Ponce, que es una profesional catalana especializada en hermanos de personas con discapacidad intelectual. Y a partir de ahí, pues, y luego con el material que César ha nombrado, pues ya se hizo un taller, o sea, un plan para cómo llevarlo adelante. Y además, el perfil que tienen tanto César como Ana como Bea, los tres tienen un perfil docente y además hermanos de chicos y chicas con discapacidad. Entonces yo pensé, pues yo no sé qué puedo aportar más allá de mi propia experiencia, pero resulta que en eso que llegó el COVID y el confinamiento y casualidades de la vida, pues yo durante el confinamiento, por entretenerme con algo, hice un curso de comunicación no verbal y otro de habilidades de comunicación. Y resulta que me di cuenta de que podía poner en práctica alguna de esas cosas que había aprendido en estos cursos, ayudando a mis compañeros adultos de este proyecto, ¿no? Que eran César, Ana y Bea. Y entonces, pues pensé, a ver, aquí tenemos muchas cosas a favor, que es la preparación y los conocimientos que tienen mis compañeros, pero sí que es verdad que es un problema la brecha de edad, hay que llegar a ellos. Es un problema que no nos conocíamos y hay que romper ese hielo y tal. Entonces, pues por ejemplo, yo dije, bueno, pues en comunicación no verbal, a mí me han enseñado que hay determinados gestos que te están dando una pista de que la otra persona, pues ya le está costando, aunque le interese el tema, ya le está costando seguirte, ¿no? Por ejemplo, pues no sé, si estás así, perdón que haya ahí una persona que lo está haciendo, pero es así. Si tú estás así, aunque te interese mucho el tema, sí, aunque te interese mucho el tema, sin querer, es algo instintivo, pues te vas desligando un poco, ¿no? Y para un niño más todavía. Entonces, yo esas cosas las observaba, intentaba desbloquearlas haciendo que intervinieran, que no necesariamente intervenir yo, sino interpelar a alguno de mis compañeros adultos para que se dijeran a ellos. Entonces, vigilaba eso, vigilaba las expresiones faciales, vigilaba los gestos, las posturas, y luego también hice, hay otra cosa que se estudia en la comunicación no verbal, que es la proxémica, que es la distancia a la que tú estás de una persona, comunica mucho de lo que quieres hacer, de tus intenciones, de cómo de abierto, si eres agresivo o no. Y entonces yo pensé, vamos a ver, yo lo que tengo que hacer es observar de qué manera están sentados los chicos, cómo de cerca, cómo interactúan entre ellos. Y entonces yo cogí y los copié. Y dice, exactamente, si ellos estaban muy cerca, pues yo estaba muy cerca. Si ellos a lo mejor, y luego la manera de comunicarse. Si ellos levantaban la mano para pedir la palabra, eso los adultos a lo mejor no lo hacemos. Los niños sí que están muy bien educados. Entonces yo dije, pues yo me voy a hacer lo mismo que ellos y además me voy a sentar con ellos. Porque cuando alguien se está dirigiendo a un público, en ese grupo, si alguien de ese grupo, no sé, piensa que lo que dice la persona, la persona que está diciendo el mensaje, piensa que ese mensaje no le gusta, no le interesa, y dice algún comentario, lo esparce entre su grupo, entre el público. Entonces, manera de evitar eso, formar parte tú del público. Entonces, digamos que intenté tener un papel bisagra, pues eso, vigilando las expresiones y tal, y interviniendo. Y luego también, aparte de que quise ser el espejo de los chavales para que se sintieran más identificados, también vigilé en todo momento que el mensaje que estaban dando mis compañeros fuera
tanto técnico como emocional. Si veía que había, que eso ellos lo hacían súper bien, porque para eso son docentes y se nota que eso se lo han enseñado muy bien a ellos cuando lo estudiaron. Pero bueno, en algún momento sí que es verdad que, bueno, a lo mejor estás ahí concentrada explicando algo, y yo cuando veía que se desnivelaba la parte emocional respecto de la técnica o al revés, intentaba intervenir para cubrir eso. Y nada, y eso fue por la parte de lo de los cursos, que fue casualidad de que durante la pandemia me metiera en ese fregado. Y luego también pues me pareció interesante aportar mi visión de hermana, precisamente por lo que ha mencionado César. Porque César ha dicho que siendo nosotros dos de la misma familia, del mismo hermano, él ha vivido la discapacidad de una manera y yo de otra. Más que nada porque como yo era la mayor, pues bueno, mi madre, al ser yo la mayor, se apoyaba mucho en mí. Pues cuida de tu hermano, tal. Y César además es que era bastante travieso, que todo hay que decirlo. Y claro, y entonces pues mi madre, a lo mejor al verlo tan así, tan inquieto y tal, pues a lo mejor no le contaba tantas cosas con tanto detalle como me las contaba a mí. Y es normal que César haya tenido esa sensación de que le contaba en la mitad de la película. Entonces, contarle eso a los niños pequeños me pareció interesante, y también para que ellos se vean proyectados en el futuro. En saber que si a nosotros nos veían felices es porque hay una posibilidad de que ellos también lo sean en el futuro, y teniendo un hermano o hermana con discapacidad se puede hacer. Y nada, creo que no me dejo nada. Ya, ahora que quería preguntarle a Ana que cuál fue su experiencia en el taller, su participación. Aparte, ella hizo en la cuarta sesión, si no recuerdo mal, hizo una actividad muy ambiciosa y muy bonita sobre las emociones. Así, chulísima. ¿Verdad? Y la verdad que me encantó. Fue una gran actividad y salimos todos reforzados, porque es posible que hayamos estado también. Así que, Ana, cuando quieras. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Oye, sobre todo a Valerio y a Pablo, de verdad, es que me encanta veros otra vez. Habéis crecido un montón. Es que estáis, vamos, guapísimos, de verdad. Bueno, la verdad que, ante todo, yo lo que diría sería que hagáis la experiencia, ¿vale? Creo que es, yo he estado en un colegio de educación especial, he estado trabajando, pero esta experiencia que hicimos de los hermanos, creo que ha sido una de las experiencias de verdad bonitas, algo la verdad para decirlo, para recordarlo y para como una experiencia estupenda, ¿vale? Eso no quita que al principio tuviéramos, bueno, aparte de lo que han dicho ya César y Mari Carmen, que creo que ya han dicho todo, ese miedo que tienes ante lo desconocido, porque claro, realmente no teníamos nociones de que esto se hubiera hecho o si se había hecho, no teníamos muchas cosas en qué basarnos, ¿no? Sí, nos basábamos en lo que ha dicho en Ángel Ponce, que es una profesional tremenda en este campo, pero no había más. Entonces, tocaba hacer la experiencia nuestra, real, de Paterna, ¿no? Y de los municipios de alrededor. Y entonces era de pronto, tenemos una tarde que empezamos el taller con nuestros chicos, que no nos conocíamos ninguno, y ellos llegan por primera vez a un sitio donde no saben a qué venían. ¿No? Es verdad, ¿no? Pablo y Valerio, que me decían el primer día, a ver qué vamos a hacer aquí, ¿no? Y nosotros sí, también. Y era, fue desde el primer momento, con todos los talleres que hemos dicho que hicimos muchos talleres, muchas actividades, muchos ejercicios en el que todos participábamos, pero creo que sobre todo fue un intercambio de experiencias satisfactorias y no satisfactorias, porque a veces es lo que estamos diciendo, las emociones no siempre son bonitas, ¿verdad? Las emociones por el taller que hicimos, y eso es lo que tenemos que hacer las personas, vivir todas las emociones. No podemos decir que solo podemos vivir las emociones que son buenas, sino las emociones que son también como es la tristeza, y otras experiencias, pues no sé, simplemente pues, pasar un mal momento, el odio, pasamos por un montón de emociones y eso hay que gestionarlas. Y en ese momento nosotros intercambiamos un montón de experiencias
tanto ellos con la edad que tenían como nosotros con la edad que ya tenemos, ¿no? De hermanos que tenemos un hermano o una hermana con una discapacidad. Y la verdad que es algo verdaderamente interesante y bonito de vivir. Porque como han dicho tanto César como Mari Carmen, tanto nosotros en nuestra época como ellos ahora, han cambiado cosas, pero tampoco tantas, ¿eh? Porque allí nos dimos cuenta de que ellos también estaban pasando por el tema de quién habla o quién dice algo cuando tienes un hermano con una discapacidad, cómo se dirigen a ti, o si oyes un comentario que no toca sobre tu hermano o tu hermana, cómo reaccionas, ¿vale? Allí lo dijeron, había momentos que ellos nos dijeron cosas que a lo mejor a los papás o a las mamás no os comentan en casa, pero porque el simple hecho de la experiencia en ese momento, pues tú cuentas qué te ha pasado, la otra persona contaba qué había pasado y surgen cosas que realmente dices, ostras, que también ellos ahora, con la edad que tienen tan jovencito, también hay momentos, ¿no? Que la sociedad no ha cambiado tanto y a lo mejor viven momentos que ellos nos contaban y nosotros ahora habíamos pasado también. Y esa experiencia entre lo que nosotros hemos vivido y lo que ellos han vivido, lo que podíamos aportar nosotros y lo que podían aportar ellos, ese intercambio creo que fue beneficioso para todos. Nosotros como personas adultas aprendimos mucho y ellos también creo que aprendieron, se lo pasaron bien, que eso es también lo importante, hacer esta actividad pasándoselo bien. Y fue un momento difícil porque acordaros que íbamos con mascarillas. Que para eso, que para nosotros ese momento fue también porque no nos veíamos realmente la cara. Que hubo un momento en que dijimos, nos bajamos la mascarilla para vernos la cara, a ver cómo somos, porque es que íbamos con mascarillas y fue muy difícil, porque teníamos que relacionarnos, trabajar entre nosotros y sin vernos casi la cara. Y la verdad que eso también fue como un hándicap más a lo que era el taller. Y bueno, no sé, yo creo que de verdad, para mí, una experiencia que creo que todo el mundo debería, los hermanos que estáis ahí, que aún no conozco mucho, se debería de realizar, creo que es muy importante, muy positiva, sobre todo eso. Y creo que fue la gente que estábamos allí en ese momento, porque tocaba que estábamos, que estuviésemos allí, y creo que de verdad, una valoración estupenda. Y no sé más que deciros. Nada, muy bien, Ana, gracias. Has dicho mucho, muchísimo. Nada, pues nada, sigo exponiendo el taller. Vale. Este ha sido el punto de quién hacemos este taller y por eso le paso a mi hermana y a Ana. Le paso a las familias, que seguro que lo estáis deseando, es cuando lleguemos a las evaluaciones, ¿no? Porque yo paro en el taller y de una manera distinta a los niños y de otra manera distinta a los padres. Bueno, parecido, pero los niños lo valoran mejor. Ahí queda eso. Seguimos. Voy a los aspectos técnicos y logísticos del taller. A la hora de hacer el taller, los materiales, el con qué, tenéis que llevarlo todo muy bien estructurado. Si os fijáis en los cronogramas que os he enviado, abajo pongo los materiales y pongo todo lo que se necesita. Probarlo, que luego no haya una actividad que sea muy interesante y que os falle. ¿Vale? ¿Dónde los espacios? Yo os aconsejo, si luego no hay más remedio, pues no hay más remedio, que no os limitéis a un aula, a un espacio cerrado, ¿vale? Hacer una actividad en un patio, o lo que es el centro de la actividad donde están los hermanos, sería beneficioso, porque sería una manera de acercarnos, ¿vale? Y a la hora de distribuirnos, esto es muy importante, mi hermana ha dicho algo, me ha empezado a hacer spoiler, ¿vale? Pero muy bien, resulta, esto lo aprendí en Noruega cuando estudié, la interrelación entre docentes, monitores y participantes, niños, ¿vale? No tiene nada que ver cuando nos ponemos en forma en cada profesor con una mesa de por medio que si distribuimos en forma de U. Nosotros fuimos más lejos y lo pusimos dentro. Os voy a contar una cosa que es curiosa. En Noruega, cuando estaba en la universidad, iba a hablar con un profesor, entraba a su despacho y no estaba la mesa como separación, la mesa estaba contra la pared. Él se giraba y yo le veía las piernas. Y me ponía a hablar con él y se me olvidaba que era un profesor. Parecía que era un profesor, pero era un compañero. Si tenía que ponerle una duda o tenía cierto temor, se lo decía en un ambiente de relajado. Me explicaba mejor en inglés, que luego no llegaba a España y en español tenía que hablar con un profesor de la universidad de aquí, ¿no? Entonces, claro, os lo aconsejo, clima de confianza, porque se relajan sentimientos. Eso siempre, ¿vale? Las actividades. Esto es muy importante. Os he mandado el cronograma, porque tenéis que mandaros parte del material y he decidido hacerlo, ¿vale? Y
las actividades pueden significar el éxito o el fracaso del taller. Las actividades van en función de los participantes. Tenéis que pensar qué tipo de participantes tenéis. Tenéis que en la reunión inicial reunir las características y tener una actividad de actividades bastante amplia. Porque puede ser que penséis que una actividad va a ser muy buena, ¿vale? La pongáis y luego sea un fracaso. Y entonces, cuando pasa eso, no hay problema. No hay problema si enseguida retiráis la actividad y ponéis una interesante. Y cuidado con las actividades, ¿vale? Por poneros un ejemplo práctico, hay una actividad puede ser poner un vídeo, un corto, y hablar sobre la discapacidad. Hay un corto que es una aberración, que se llama Cuerdas, no sé si lo habéis visto, que va sobre un paralítico cerebral y tal, que la persona con discapacidad no tiene nombre, es un inadaptado, la inclusión escolar, la única persona que hace caso es una niña que también es una inadaptada, están apartados, tampoco hay inclusión con el resto de compañeros, y luego al final del corto, el niño muere. O sea que para qué. Y lo que es triste es que ese corto ganó un Goya y que el director del corto tiene un niño con parálisis cerebral. En fin, hay muchos cortos mucho mejores que ese. Por ejemplo, El cazo de Lorenzo, o El cinco de las mariposas, o yo qué sé, cualquiera. Así que si queréis escoger alguna actividad, os recomiendo que os recomiendo mucho que analicéis qué actividad, para qué y por qué. Y si queréis preguntarme cuál es mi opinión. Y si mi opinión es negativa y aún así llevarla a cabo, adelante. Pero para mí, yo qué sé. Por ejemplo, si queréis ver cuerdas, no es el taller que yo quiero, no es el taller que yo creo, ¿vale? Bueno, eso es un ejemplo. A la hora de ponerlo en marcha, lo importante es contactar con las familias, contactar con los padres, hacer una reunión, ¿vale? Y en la reunión inicial tenéis que tener unas fichas preparadas de qué características tienen los niños que van a participar. Edad, implicación con el hermano, qué esperan del taller. Y a raíz de esas fichas tenéis que elaborar el taller. Y luego también es muy importante el ratio. La ratio yo aconsejo que como mucho sea un monitor, ¿vale? Cada 6 participantes, si son pequeños hablo de 12 a 4 años, ¿vale? Y mayores, 8 participantes para un monitor, si son de 12, 13 hasta 17, ¿vale? Porque como son adolescentes, es otro tipo de actividades, como un debate, y sí que se puede participar. Si hay más monitores, si el otro es más pequeño, mejor, ideal, lo más mejor. Y luego hay que hacer grupos, ¿vale? Si se apuntan 10 participantes y tenemos 5 adolescentes y 5 niños muy pequeñitos de 4 o 5 años, lógicamente una actividad que le funcione a los adolescentes no le va a funcionar a los niños y viceversa, ¿vale? Entonces, nada, eso tenéis que tenerlo claro. Ya tenemos el contacto, la reunión, y lo último, un tercer paso, después de haber terminado el proyecto, el taller, había que hacer una reunión final, ¿vale? Y la reunión final es importante que cogáis las impresiones de los padres para obtener más información, para hacer otro taller, dedicación de tiempo y continuidad de actividades y ayuda en caso de adaptación de sus entornos. Vamos a ver. Más. Temporización. ¿Cuándo? Aquí me he equivocado, he puesto 6 sesiones semanales. No. Nosotros hicimos una sesión por semana durante 6 semanas. No habría que prolongarlo más, nos puede pedir un periodo vacacional como una Navidad, por ejemplo, como pasó a nosotros, y las sesiones de 1 y media. Podrían irse hasta 2. Con nosotros con 1 y media nos quedábamos cortos, nos faltaba un poquito más. Pero bueno, 1 y media está bien, los niños están 100% a la hora de hacer enchufados, conectados, y luego eso, 6 sesiones. Y perdona, César, es verdad, solo esta puntualización, es verdad que 1 y media se quedaba corto, pero lo bueno que tenía es que nos quedábamos todos con ganas de más, los niños y nosotros, entonces, eso enganchaba. De acuerdo, exacto. Y luego las actividades semanales, las sesiones semanales, se voy a decir en el tema de actividades. Es que, si habéis visto el cronograma, al principio, yo empezaba las sesiones con alguna actividad concreta, muy concreta, que duraba muy poquitos minutos para captar atención. O bien contaba un chiste, o bien contaba una adivinanza, o decía una magia, o leía una poesía. Todo eso es un truco pedagógico muy potente,
para que los niños, desde el primer minuto, tuvieran toda la atención puesta en el taller, ¿vale? Y de hecho luego hacía una señal. Todo, por supuesto, relacionado con la discapacidad. No era un chiste por contarlo, ¿no? Sino que era un chiste que hablaba sobre la diferencia de las personas, una poesía que tenía un componente emocional y cualquier cosa. Y una vez lo había conectado con los niños, pegaba una palmada, hacía un gesto y decía, y empieza la sesión, ¿vale? Y desde el minuto cero ya los tenía enchufados a todos. O entonces también, ¿vale? Y luego, nada, no quiero prolongar más porque hay que dar paso a las familias. Solamente decir que la documentación, yo he elaborado, si habéis visto las encuestas de elaboración y la elaboración del taller, veis que al final pone la elaboración propia. Yo soy el señor elaboración propia, ¿vale? Eso significa que podéis añadir, podéis modificar, podéis suprimir los bloques o las preguntas que queráis, ¿vale? Yo evidentemente no soy perfecto y ahí puede que haya dejado algo. Y me centré, como todo el taller, siempre en las emociones, en ver cómo se habían sentido ellos, tanto padres como niños. Bueno, yo creo que ya no me dejo nada más. Quería ser breve. He intentado correr para no llevarme toda la hora y media de Juntos Hablamos. Trata de eso. Así que ahora es el turno de Isidro, Gema, Pablo, Eva y Valerio, ¿vale? De que digan ellos primero su opinión personal de qué han sentido en el taller, qué es por el de ello. Quiero darles ya una sorpresa, que voy a decirles ya a Pablo y a Valerio y a los papás. Vamos a poner ya en marcha la segunda edición del taller en breve, ¿vale? Estamos ya trabajando en ello. No sé si este curso nos dará tiempo a iniciarlo, pero seguro que si no es este curso, empezará en septiembre, esa segunda edición, y contamos con ello. Y además, como ellos ya son veteranos, quiero darle unos roles de que ejercen un poco de monitoraje, que nos ayuden a los hermanos mayores, a ellos, a enseñar a los niños que vengan, que no sepan qué van a recibir, a ser ellos los que transmitan sus emociones con los otros grupos. Así que bueno, ¿qué os parece, Pablo y Valerio, lo que os he dicho, la noticia? Pues a mí me parece muy buena idea que hayas pensado eso. Dice Valerio. Dame una idea. Madre mía, qué mayor Valerio. Y qué mayor también. ¿Y los papás? ¿Qué experiencia, qué recuerdos tenéis del taller? Salía muy contento, la verdad es que salía muy contento, muy feliz, muy feliz. Y luego a Valerio lo apreciaba mucho, la verdad es que hicieron una buena amistad. Fue de Valerio, corto, muchísimo. Pero... Sí, Valerio igual, Valerio también salía muy contento. Sí, y siempre me hablaba sobre todo de Pablo, porque yo creo que por edad eran los más similares. Pero... Sí, claro. Sí, eso al final, lo que he hablado de las agrupaciones, ¿no? Luego los niños, según las edades, se agrupan y las actividades tienen que ser dirigidas a ellos. Hay que tener cuidado con las actividades. Os he dicho antes que puede ser el éxito o fracaso del taller. Por ejemplo, ponemos un corto y los niños son muy, muy pequeños, 4 o 5 años, el corto se nos dispersa. Entonces, no es cuestión de coger y contarles algo, sino representárselos. Coger unas marionetas, hacerles unos guiñoles, bueno, guiñoles es una palabra, si se entiende en castellano. Y con eso sí que puede un niño incluso de 3 años entender lo que es discapacidad. Como si una marioneta le pareces una oreja, exagerando. Pero el concepto, la idea la tenéis, ¿vale? Así que ya yo estoy a punto de terminar, pero quiero decir algo, ¿vale? Quiero hacer inciso en la, el tipo de cómo se puede, o sea, las dificultades que puede tener una persona, un hermano con discapacidad, a la hora de adaptarse socialmente, ¿no? En casos más graves puede haber situaciones incluso de acoso escolar. Fue algo que cuando yo impartí el taller me fijé desde el minuto uno y afortunadamente no vi ningún caso entre los participantes. Pero mucho me temo que si en cada asociación hacemos un taller, si somos 10, 15 asociaciones y participan 10, 12 chavales, estamos hablando de entre 100 y 200 participantes. Con lo cual, es muy posible que algún niño lleve bastante mal, con bastante tristeza y falta de adaptación social, y casos más extremos a acoso escolar, el hecho de que tenga un hermano con discapacidad. Nosotros como hermanos, bueno, vosotros podéis decirme los hermanos, bueno, pues César, si tiene ese problema, tiene que ocuparse de un psicólogo escolar, un psicólogo infantil, y los padres. Sí y no. Obviamente, por supuesto, el psicólogo infantil tiene que estar, obviamente que el padre también, pero nosotros como hermanos, como miembros de la red estatal, no,
nosotros tenemos que hacer un ejercicio de empatía para entender a ese hermano y para ayudarlo solo faltan dos características, ¿no? Tener esa empatía y buen corazón. Y no hay nadie de la red estatal que le falte esos, esas características. Todos los tenemos. Y tenemos la obligación, digo la palabra obligación, ya quiero subrayar, moral, de atender a esa persona. Así que, respecto a eso, la última sesión es esta, la abrí con una poesía, ¿vale? Y quiero comentarla, quiero decirla. Dice así, porque esa poesía cuando la leí, pensé que era mi hermano que me la estaba diciendo esos versos. Así que nada, voy allá. Si tuviese yo las telas voladas del cielo, recamadas con luz dorada y plateada, las telas azules y las tenues, y las oscuras de la noche, y la luz y la media luz, extendería las telas bajo tus pies. Pisa suavemente, pues pisa mis sueños. Estamos pisando los sueños de nuestros hermanos con discapacidad, y pisaremos los sueños de los participantes del taller. Así que, hermano de la red, pise mejor cuidado. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Muy bonito. Bueno, preguntas. ¿A quién queréis preguntar y qué queréis decir? Paloma está... Empiezo, ya que hablo tanto, como dices tú, César. Bueno, primero, muchísimas gracias, César, Carmen, Ana, y bueno, por supuesto a los padres y a Valerio y a Pablo, joder, encantado, es un placer, es una gozada que lo hayáis hecho y es una gozada que nos lo compartáis con nosotros y esperemos que cunda el ejemplo en muchas asociaciones, porque va a ser tremendamente positivo. Aparte de los agradecimientos, sí quería preguntarle a los padres, no a posteriori del taller, sino a priori, o sea, ¿qué pensabais cuando dicen, bueno, es que vuestro hijo va a ir a un taller donde se va a hablar de la discapacidad de su hermano, si teníais dudas, si teníais temores, si os animasteis desde el principio, un poco las sensaciones que teníais al principio cuando os comentó César esa encuesta que hizo cuando habló con vosotros y luego durante? ¿Y qué reacción estabais viendo en vuestros hijos a medida que iban pasando las sesiones? Pues, por ejemplo, en nuestro caso, o yo como me sentí, fue que cuando nos enteramos de este taller, enseguida se lo comentamos a Pablo, porque yo quería que Pablo estuviese con niños, con hermanos, que también tenían un hermano con discapacidad, en el que Pablo pudiese entender o hablar el mismo lenguaje, porque a veces cuesta estar con personas y no te entienden. Entonces, para mí, Pablo ahora tiene 10 años, pero entonces pues era bastante pequeño y nos hacía muchas preguntas a nosotros, en el que pues a veces le contestábamos, a veces no sabíamos si le teníamos que contestar todo, no sabíamos qué hacer. Entonces, cuando surgió este taller, yo dije, esto es estupendo, porque Pablo va a estar con niños en el que se va a sentir entendido. Y venía a casa, pues, feliz. Con, sí, es verdad, contándonos sus experiencias y, ¿verdad, Pablo? Sí. Con niños que tenían también hermanitos con necesidades especiales, como tú. Perdón, Gemma, yo respecto a lo que acabas de decir, hay una actividad que la podéis ver en los programas, fue muy, muy, muy acertada, salió muy bien, que nos llevamos los diagnósticos de nuestros hermanos, hablamos de nuestros hermanos y nos sentamos juntos en una rueda, empezamos a hablar y hubo un momento que estábamos hablando con tanta franqueza que ahí no había ya ni hermanos mayores ni hermanos menores, habían personas, ¿sabes? Pablo, aparte, Pablo y Valerio son muy mayores ya, eran muy mayores con 7, 8 años, y yo me sentí un poco niño y ellos se sintieron bastante adultos y fue muy, muy emotivo. Fue una actividad estrella. Os recomiendo encarecidamente que si llevéis el taller a vuestra entidad, que la hagáis, esa actividad, la tercera sesión. No obstante, yo os puedo señalar y podéis desarrollarla. Perdona, sigue si quieres. Si te soy sincera, César, mi marido y yo lo hablamos de que nos hubiera gustado hasta nosotros participar, de tener un taller también de padres en el que poder hacerlo también. Tuvimos envidia. Déjame que lo trabaje, déjame que lo piense. Porque Pablo, Pablo venía muy contento saliendo del taller. Sí. No sé, no sé. Y Eva y Valeria. Bueno, nosotros, yo tuve mis dudas porque Valerio era muy pequeño y bueno, y él no es un niño que exprese demasiado,
Y bueno, aunque jugaba mucho con su hermano y eso, pero así el tema ese de los sentimientos no sabía, tenía dudas por eso, por si iba a entenderlo, ¿no? Luego la verdad es que la experiencia fue muy buena, empezó a hablar de su hermano, que tampoco nosotros me pasa como a Gemma y Isidro, tampoco sabíamos muy bien cómo enfocarlo. Siempre intentábamos que fuera desde el punto de vista más lúdico, más divertido, es un hermano y ya está, pero él sí que se daba cuenta de, y a veces, bueno, pues nos pareció la verdad que sí, que podía ayudar. Al final nos apuntamos y muy bien. Pero yo he de decir que lo que he visto es que luego, aunque él salía muy contento y era muy positivo, con el tiempo lo que he visto es que ahora, por ejemplo, no recuerda nada. Entonces a lo mejor debería haber, aparte que era el COVID y demás, pero a lo mejor algún seguimiento o algo, porque él, no sé si es solamente problema de él, Pablo parece que recuerda más cosas, pero Valerio nada, bueno, Valerio no sé, dime, pero a lo mejor ahora me equivoco y sí que recuerdas de algo. No, mucho, no recuerdo casi nada. Casi nada. Entonces hubiera estado bien hacer algún seguimiento, no sé, una vez al año o algo así, me refiero cuando son tan pequeños. Él me contaba. Tienes razón, Eva. Yo ahí también quiero pedirte disculpas por eso, porque ya tenía que haberlo hecho. Pero bueno, la temporada de COVID fue también un tiempo difícil y tal. Y la verdad que tenemos que haberlo tomado antes, pero se va dejando y se nos ha ido un par de años. No obstante, me gustaría darle continuidad y mínimo hacer un taller al año, si puede ser más. Aparte, dentro de poco voy a ir a las asociaciones de alrededor de Paterna, Manises, voy a ir a Mislata, a Torrente, voy a extrapolar el taller y si el taller se realiza en otras relaciones cerca, pues se puede unificar, puede ser más gente y se puede hacer el taller en bastantes entidades, con lo cual se puede ir participando e interrelacionarse los niños entre ellos. Porque lo ideal es que tampoco se forme un grupo de niños en una entidad, sino que se relacionen entre entidades. Eso ya sería un proyecto más ambicioso, pero hay que ir poco a poco. Eso es complicado. Si me permites, más que es una sugerencia, de luego, ¿eh? Pero más que yo, la idea que tenía era a lo mejor hacer una reunión así, pues como has comentado tú antes, más lúdica, más hecho entre los niños, para que no se olviden entre ellos y al verse, aunque estén haciendo alguna actividad que no tenga ningún propósito tal, pero al verse se acuerdan de lo que hablaron, de lo que sintieron. Sí. Tienes razón, Eva, es que realmente lo pensamos en hacer un sábado, ¿os acordáis, chicos? De quedar un sábado todos juntos por un poco, pues pasar un momento lúdico para recordarnos, pues para vernos, decir, oye, vamos a quedar el grupo, pero es verdad que mira, por circunstancias y por eso, porque uno tiene una cosa, no coincidíamos y tal, no lo hemos podido hacer, pero es verdad que lo que dice César, sí que pensamos que se debería de hacer, eso tienes toda la razón. No ha retenido tanta información o no tal, entonces a lo mejor eso le hubiera servido de recordatorio para una pregunta que os puede decir la experiencia de él para el futuro, ¿no? Aunque veo que os también lo teníais en cuenta, ¿no? Que el futuro, bueno, que puede ser interesante. ¿Alguna pregunta tenéis? Yo, si me permitís, quería añadir también una cosa, y es que el número de niños y niñas que empezaron el taller no fue el como terminó. Es decir, hubo alguna baja del taller, ¿vale? O sea, el mensaje era el mismo, las actividades eran las mismas, pero así como la gran mayoría afortunadamente lo acogió muy bien y le sirvió y lo disfrutó, pues sí, no puedes agradar a todo el mundo. O sea, eso os puede pasar, teniéndolo en cuenta también. Sí, eso seguro. Nosotros empezamos con un número y en la primera sesión abandonaron unos cuantos y durante el taller abandonaron otros y al final te quedas con un número más reducido. Pero bueno, todos pertenecemos a entidades y si a mí lo que cuesta conectar con hermanos adultos, pues con los niños es más o menos similar. Bueno, ya que nadie
tiene más preguntas, yo sigo teniendo preguntas, evidentemente. Ahora irían dirigidas a Pablo y a Valerio. Para que nos contaran un poco, si queréis, porque a mí me hubiera encantado que me hubieran dado este taller, es verdad. Cuando tenía 7, 8, 12, 14 o casi con 25. Nunca estaría mal porque nunca aprendemos lo suficiente de la discapacidad de nuestro hermano. Pero ¿con qué lección os quedasteis, aparte de los amigos que pudisteis hacer? ¿Con qué aprendisteis de la discapacidad? A ver si sois capaces de contárnoslo en pocas palabras o de la relación que teníais antes con vuestro hermano y la que tenéis ahora, si ha cambiado algo o no. Es pregunta de examen, ¿eh? O sea, esto cuenta para la nota final. ¿Quieres hablar tú, Valerio? Vale. Que antes no sabía lo que le pasaba a mi hermano ni mucho de lo que le pasaba y ahora lo entiendo más y sé por qué pues alguna vez se hace como unas cosas y lo entiendo ahora más. Y eso. Muy bien. ¿Pablo? Yo en lo que también lo noté un poco más, me lo dije en el taller, es también un poco más o menos lo que ha dicho Valerio. Por ejemplo, un día que fuimos, sobre todo a ciudades que es donde hay más gente, pasó, entre comillas, vergüenza, porque salimos del metro o algo y sabes que supongo que a mi hermana le gusta mucho el tren. Entonces se tira al suelo y se tira a llorar y la gente pues está ahí mirándola como que está haciendo el ridículo, eso es lo que pienso yo. Entonces a mí me da vergüenza, pero al mismo tiempo también en el interior pienso que es normal, que yo creo que la gente no se burla de ella, la mira porque es resalta y es eso. Os fijáis, lo que os he dicho en plan teórico, que fuimos de las emociones a lo formativo, no de lo formativo a lo emotivo, porque así no llegas. Pero es muy fácil ir de lo emotivo a lo formativo. Pues ahí está. Ellos se acuerdan de lo que sintieron, de qué aprendieron a sentir en el taller. Néstor, más preguntas, que tendrás muchas más. Yo quería haceros una también. Tengo aquí todo lo del taller, o sea que fíjate si puedo preguntar, pero hombre, me gustaría que, entiendo que los demás sois mucho más inteligentes que yo y tenéis todo claro, pero yo podría seguir preguntando, ¿no? Pero prefiero que participe más gente. Es que tú, Néstor, te has hecho los deberes, yo no me he dado tiempo, así que no sé ni qué les voy a preguntar. Para encima, las emociones no hacen falta papeles. Y encima me he liado con la hora y he entrado tarde, o sea que ya me lo veré cuando me mandéis el vídeo. Fijaros en los objetivos generales del taller, ¿vale? Que son objetivos que a día de hoy yo estoy trabajando conmigo mismo. Claro. O sea, son infinitos, ¿vale? Entonces, y todos estamos trabajando esos objetivos. Había alguien que iba a preguntar algo, ¿no? Sí, no sé si me escucháis. Sí, ¿verdad? Sí, Tere. Vale. Bueno, lo primero, la enhorabuena, daros la enhorabuena porque... cuando los hermanos os dirigís a hermanos en primera persona, pues se llega mucho más, ¿no? Hermanos adultos a hermanos más jovencitos. Pero sí que, bueno, yo no he tenido la oportunidad de ver los contenidos de los talleres y demás. Habéis comentado que los preparabais también con profesionales, porque hay una compañera también de ASPRODES, de otra asociación, vamos, la asociación de aquí de Castilla y León, que tenía la misma duda que yo, porque a veces... cuando trabajamos emociones, pues nos da miedo, ¿no? Y más cuando son niños, ¿no? Entonces, conocer un poquito los contenidos y cómo los trabajasteis quizás con alguna persona que os pudiera apoyar, ¿no? En ese trabajo, pues al final tocar emociones es complicado, ¿no? Preguntaros a César, a Mari Carmen y la otra compañera que no recuerdo cómo se llama. A ver, Tere, sí. Bueno, ¿qué contestar tú, Mari Carmen o Ana, o contesto yo mismo? Bueno, soy yo que tengo el teléfono abierto. Trabajar las emociones es complicado. Yo lo que hice es, creo que lo he comentado, pero es así de simple. Hice el taller que a mí me había gustado recibir cuando fui niño, ¿vale? Porque cuando fui niño tuve una serie de problemas, así de claro, una serie de problemas. La pregunta de cómo gestiono la discapacidad de mi hermano. Y no me ayudó nadie. Y claro,
sí que me he sentido mejor en manos de mi hermano según he avanzado por mi cuenta o he tenido mis inquietudes. Di un paso de gigante cuando, adolescente, 19, 20 años, fui monitor en una asociación de ocio y tiempo libre, que trabajábamos la autoestima y los conceptos de las personas con discapacidad. Me vino muy bien conocer a mis compañeros monitores, trabajar con las personas con discapacidad. Ahí me aprendí muchísimo, muchísimo. Y de verdad que, como persona que tiene una realidad. Pero también cuando en el 2008 se creó mi entidad, el grupo de hermanos, y cada vez, incluso sintiéndome miembro de la red y compartiendo experiencias. Y los encuentros. Cuando veo un encuentro, voy de una manera y salgo de otra. Bueno, eso, mi compañero de la red, podrán decirlo, ¿verdad, Néstor? Toñi. Que diga, sí. Vamos de una manera y salimos de otra. Claro, mucho mejores. Yo me siento mucho mejor. Aprendemos muchísimo y venimos con una energía. Pues ahí se trata. En el taller se trata de insuflar esa energía que experimentamos en los encuentros con los niños. Pero os repito, los niños son como cristal, son muy delicados. ¿Vale? Hay que ser muy delicados. Lo que se ha dicho en la poesía. ¿Vale? Están extendiendo su sueño bajo nuestros pies y tenemos que pisar con cuidado. Tenemos que ir muy despacito. ¿Vale? Y tenemos que elaborar muy bien las actividades. Cuidarlos, son el futuro. Y al mismo tiempo nos enseñan, ¿eh? Seguro que Ana y Maricarmen están de acuerdo conmigo. Yo aprendí muchísimo, muchísimo de los niños en el taller, muchísimo. Y también salí mejor, más reforzado. Trabajé esos objetivos también para mí mismo. ¿Vale? No penséis que es un taller para, es un taller ad hoc, para las familias, para nosotros, evidentemente para los niños, para los participantes, que son los protagonistas. Pero el protagonismo está compartido. Nosotros también somos actores de esta película. Yo, si acaso, añado a lo que dice César que para transmitir un mensaje, bueno, me baso todo el rato en lo que aprendí en el curso este que os he contado. Si para que un mensaje llegue en su parte emocional, lo mejor es que te haya pasado a ti. Entonces, si lo cuentas en primera persona, seguro que vas a conectar, y si lo haces una manera natural, respetuosa, positiva, y tú te lo crees, si tu mensaje tiene credibilidad para ti misma, seguro que lo vas a saber transmitir. O sea, tiene que tener credibilidad, tiene que tener coherencia y tiene que tener corazón, y si te ha pasado a ti es más fácil transmitirlo. Y por eso yo creo que les hemos llegado. Hay un manual, lo he nombrado en el proyecto, y luego lo he nombrado mientras lo he presentado, apoyando a los hermanos de Ángel Ponce, ¿vale? Que puede ser una guía muy buena. Bueno, puede ser, no, es una guía muy buena. No obstante, las actividades yo no las he llevado tal cual, o las fichas. Antifichas. Me gusta más la manipulación, porque trabajar una emoción mediante ficha, no sé, queda muy. Algunos días puede funcionar, pero no todos. Es mejor organizar y llevar un debate, un discurso hacia un punto que más te interese, porque eso es más moldeable, ¿no? Te abres más hablando que expresándote por escrito, aunque puede ser compatible. Y la ficha puede ser muy buena herramienta cuando el niño es muy pequeñito, tiene 3, 4, 5 años. Hay una cosa, yo también quería mencionar una actividad que propuso Ana, que fue chulísima. La de las emociones, precisamente, a cuento de lo que ha preguntado la compañera Ana, ¿no? Esto de cuando eran azul, lo de los colores. Sí, bueno, la verdad es que nos basamos en la película, oye, es que ahora mismo no me acuerdo, porque llevo un día hoy. Yo sí, esa es. Sí, la de. Sí, sé qué película es. La de las emociones. ¿Al revés? Sí, ¿cómo? Al revés. Sí, sí, eso, al revés, muy bien, Pablo. Vale, era sobre la película de Al revés, casi todos la habréis visto, ¿no? Lo de los colores, lo de que cada color es una emoción. Entonces, yo personalmente creo que el tema de las emociones en el taller que hicimos es que fluye, ¿vale? Es que no es meterte en ninguna de esos, sino que tener. Es que fluye porque con actividades sencillas. Porque hicimos también lo de la caja de los deseos, con los globos, decir cómo me siento o qué haría yo si me dijeran algo, ¿sabes? Con juegos hay actividades muy sencillas,
salen, porque cuentas en ese momento cómo te sientes. Entonces las emociones es que salen, ¿vale? Es algo de verdad, y no se sienten ni cohibidos ni nada, porque todos allí empezábamos a contar cómo nos sentíamos en algún momento, ¿no? Con alguna actividad. Entonces tú decías, bueno, pues yo, por ejemplo, o qué veíamos positivo en nuestros hermanos que nosotros no sabíamos hacer. Cositas así, iban saliendo y ellos iban contando cosas, ¿no? Sus emociones. Entonces, por ejemplo, pues yo admiro a mi hermana que tiene una discapacidad que nada estupendamente y yo, por ejemplo, no sé nadar. Y para mí eso es muy importante. Entonces, mucha gente voy a la playa y dice, cuidado, cuidado, la niña. Digo, no, tranquilos, tranquilos, que nada, perfectamente, mejor que tú, que yo y que muchos más. Y tiene una discapacidad de un 95%, ¿no? Pero bueno, eso lo tiene. Bueno, pues como este ejemplo, muchos que hicimos, muchas actividades, talleres, jueguecitos que hacíamos que realmente eran cosas sencillas que hicieron que todos habláramos de cómo nos sentíamos en algún momento, en algún espacio o en el colegio, cómo se sentían ellos con los compañeros, si sabían que tenían un hermano con discapacidad o no. Eso lo hemos pasado todos. Nosotros también hemos ido al cole y hemos tenido, en ese momento, en aquella época, nos preguntaban o nos preguntaban, oye, tu hermano tal, pues fluía, ¿vale? Es que fluye, es que es un momento de estar todos conjuntamente, lo que hemos dicho, hermanos mayores y pequeños, pero todos éramos hermanos y todos hemos pasado por un momento, y eso de verdad que es algo de verdad muy importante. Efectivamente, muy bien, Ana. Hay manos levantadas, creo que Cristina y, cómo no, Néstor. Vale, empezamos contigo, Cristina. Bueno, chicos, enhorabuena, ¿eh? A los más mayores y a los pequeños, alucinante, y los padres también muy valientes. Yo lo veo, es que es un trabajazo tremendo y lo veo tan profesional que yo querría que se hiciera, no sé si en mi entidad, si más ambicioso en Castilla y León, que veo que como se ha conectado Teresa, pues aprovecho, pero yo creo que esto lo tienen que llevar o coordinar profesionales. Yo no me veo capaz, yo me veo como alumna, o sea, en serio, a mi edad, yo no me veo capaz de, bueno, no tengo vocación de maestra, está claro, porque lo he intentado, y no me veo capaz de coordinarlo ni de, no sé, o sea, no me lo querría perder, pero de verdad que lo veo dificilísimo. No estoy de acuerdo con tus palabras. No eres profesionales, o sea, porque César, tú has estudiado magisterio, pero vosotras dos, no sé cómo os atrevisteis a hacer eso. No. ¿Cuántos hermanos mayores erais? Cristina, no. Pues mira, Cristina, que hayan estudiado magisterio, que estuvieran en el grupo, eran César, Ana también, sí. y Bea. Yo no. Por eso yo iba un poco a observar, a disfrutarlo, pero claro, como dio la casualidad que hice esos cursos que he comentado, dije, pues venga, voy a ver si puedo aportar algo por ahí, completo el trabajo de ellos y aporto mi experiencia personal como hermana. Entonces, a lo mejor tú, Cristina, pues si tienes a alguien del perfil de ellos y tú te puedes sumar aportando algo de tu cosecha, pues sabes, si te apeteciera participar, a lo mejor sería la manera en tu caso. Es que a mí me encantaría, y además es que yo quiero llevar a mis sobrinos. O sea que, bueno, tienen 1 y 3 años, pero lo que se rueda esto seguro que les da tiempo. Pero es que lo veo eso complicadísimo y muy enriquecedor también para los mayores, ¿eh? ¿Cuántos mayores erais? ¿Cuántos? Hermanos mayores. Tres y cuatro. Cuatro. Ya. Cristina, Teresa, toma nota. La propuesta de Ángels Ponce es que los talleres los hicieran profesionales y hermanos juntos, precisamente por eso. Si hay hermanos que tienen cualificación, pues no hay problema, pero precisamente por eso, porque cada uno puede aportar cosas diferentes. Entonces, la propuesta, échale un ojillo, lo he puesto en el chat, pero está esa propuesta de hacerlo conjunto, ¿eh? Porque cada uno aporta, a lo mejor personal puede aportar más información o más recursos, ¿no? Y los hermanos más apoyo emocional. Simplemente, exacto, muy bien, Bea. Eso iba a decir, simplemente las emociones que tú has experimentado como hermano, tú en caso Cristina como hermana, tus emociones que las has experimentado y sigues experimentando, eso es lo que puedes aportar al taller, o sea, muchísimo, más de lo que piensas. Lo que pasa es que no sé si lo sabré contar, porque claro, como no hemos recibido, o sea, yo a estos niños los veo súper maduros, cómo hablan de sus emociones, yo no he recibido esa formación ni académica ni personal, o sea, que es que lo veo.
pues eso, muy necesario. Y pero comentar, no, ni qué decir tiene. Porque ya están haciendo preguntas. La niña con 3 años, pregunta a mí además, porque me veo como la que, como soy la que lleva y trae a Elena del cole normalmente y como la que se encarga más, pues me pregunta a mí todo. Y bueno, la contesto lo mejor que puedo, pero vamos. Y el taller para padres, que habéis dicho por ahí también, los padres de Pablo, también me parecería muy interesante para padres jóvenes, ¿eh? Bueno, ya. Néstor, te paso la palabra. ¿Qué me he picado? Nada, no, estoy de acuerdo contigo. Bueno, estoy de acuerdo contigo en parte. Lo del taller de padres, por supuesto. Y en algún taller para hermanos mayores también, por supuesto. En lo que yo creo que coincido con Teresa, coincido con Ángel Ponce y coincido con la mayoría de los que habéis dicho, esto tiene que ser compartido. Porque lo teórico solo probablemente, incluso podría aburrir, perdonarme los teóricos, y los didácticos. Sin embargo, nosotros aportamos la parte emocional, a lo mejor la que no hemos vivido estos talleres, pero sí hemos vivido de otra manera. Y siempre se llega. Yo por mi experiencia en determinadas charlas con hermanos, llega mucho más un hermano contando lo suyo que no la mayoría de las veces un profesional, eso está claro. Pero bueno, esto es una reflexión. Las preguntas eran un poco ahora las complicadas. Para César, para Ana, para los padres, para quien me queráis contestar. Primero, ¿encontrasteis apoyo de la asociación a la hora de elaborar el taller? Eso por un lado. Segundo, espera, las hago todas del tirón y ya corto el micro porque si no, no me voy a callar. Entonces, esa era una. ¿Encontrasteis también reticencias en otros padres de niños pequeños a la hora de hacer el taller? Y el apoyo de la asociación. Bueno, esas dos. Me reservo otra por si acaso. Sí, te voy a contestar. Apoyo, sí. Nos apoyamos totalmente. Instalaciones, material, lo que hiciera falta. No, muy bien, sin ningún tipo de problemas. Es importante. Sí, la entidad lo apoya, pero ¿cómo lo que le apoya? Si es beneficioso para ella. Aunque, bueno, hay esto. Vale, sí, perdona esto. En principio, sí, ¿vale? Y luego, padres. Nosotros contestamos con muchos padres y contestaron algunos, no todos. Cuando ven que eso no les interesa, no quiero que quiera apartar a mi hijo de este problema y tal, no quiero que le mantenga la margen, pues no lo voy a poner en un taller. Cuando en realidad, bueno, cada uno es libre, ¿no? Es su hijo, lógicamente. Pero al final, pues eso. Si tiene perjudicio para él. Tienes que decir algo, Mari Carmen, Ana, lo mismo que yo, ¿no? Nos apoyó la entidad y hubo padres que le hicieron caso. Así es. Lo mismo, es así. Sí. Ahora doy paso a Mar. Mar, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos, chicos, fabulosos. Me está encantando. Y bueno, varias cosas. A estos chavales que se han conectado, darles la enhorabuena y que sobre todo han sido unos grandes valientes. Y el comentario que ha hecho Pablo me ha parecido brutal. Que con la edad que tenga sea capaz de manifestar eso, eso es un mensaje tan potente que ningún profesional no lo puede dar. Él ha validado su experiencia y que eso puede conectar con tantos hermanos de esas edades y mayores y con esa edad que tiene, decir que siente vergüenza, eso es brutal. Te doy la enhorabuena porque además puedes conectar con otros hermanos con ese mensaje, pero a la de ya. En el que hicimos nosotros lo comentamos, ¿verdad, César? Todos en algún momento hemos sentido el rechazo de la sociedad y a nosotros lo que nos ha supuesto es vergüenza en algún momento de nuestra vida. Entonces, eso validarlo, darle la importancia que tiene, que es normal que nos pase, brutal. O sea, que la enhorabuena a todo el equipo y a todos. Y por supuesto, entiendo que esto tiene que ir de la mano de profesionales y de los hermanos que cuando hablamos nos entendemos estupendamente. Porque un profesional no puede decir el comentario que ha hecho Pablo. Solamente el hermano o hermana de la persona con discapacidad. No hay otro. Y bueno, enhorabuena a todos, chicos. Tere, ¿cuál es tu turno? ¿Tienes la mano levantada? Sí, quería comentaros. Nosotros, yo soy profesional de Castilla y León. Y sí que ofrecimos hace ya varios años un taller a las entidades para hacer con los hermanos con y sin discapacidad. Al final participaron dos entidades únicamente porque nos costaba mucho llegar
a hermanos jovencitos, ¿no? Yo es lo que me he ido encontrando, que a veces es complicado, pues, porque están estudiando, porque tienen otras actividades. Entonces nos costaba encontrar hermanos jóvenes. Esa es la realidad que yo me encontré. Y lo que, o sea, el valor que me gusta, o sea, me he conectado porque tengo ganas, ¿no?, de hacer algo con jovencitos. Y el valor que veo es que lo habéis hecho hermanos, ¿no? Y creo que lo que habéis comentado, que igual de una forma combinada, porque lo que aportáis los hermanos adultos, como dices, César, ¿no?, lo que a mí me hubiera gustado recibir, quiero ofrecerlo, ¿no? Creo que ese es un valor muy importante, que los profesionales vamos detrás de vosotros, ¿no? O sea, no vamos a contar rollos, ¿no? Pero creo que hay que volver a insistir, hay que buscar fórmulas para poder llegar a los hermanos jóvenes. Y bueno, era eso un poco lo que quería aportaros, ¿no? Que sí que hay interés, pero a veces no encontramos la respuesta, ¿no? Y a veces también es complicado. Nosotros a la reunión inicial nos vino muy bien, ¿vale? Explicar lo que queríamos hacer y por qué queríamos hacerlo, ¿vale? Y mediante una circular, la carta exponiendo brevemente qué quieres hacer y el por qué es vital para enganchar. Es el primer contacto. Y es lo que quizá haya que no sé, es una idea. Tú haces una carta maravillosa y aún así no conectas. Pero es que, claro, no, otra manera de juntarnos no se me ocurre. He levantado ya la mano, pero no es por mí, es porque aquí una pregunta respecto al taller. Está aquí oyéndolo, tengo aquí de voz en off. Habla. Bueno, ¿sí? ¿Se escucha? No. Ven aquí. Mira, tiene vergüenza, como si fuera una niña. No es una niña, ¿eh? Pero. Bueno, ¿cuál es tu pregunta? No. Qué misterio, ¿eh? Eso es súper importante. ¿Lo estáis escuchando? No, para nada. Te íbamos a decir, César, vuelve. No, prácticamente a una hermana, Lucía. Venga. Viste lo que estaba diciendo, que es súper importante, ¿verdad? Venga. Obviamente yo no hablo tan fuerte como César. ¿El volumen? Sí. ¿Me escucha? Sí. 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 Que nada, que estaba escuchando todo ese sitio. Y con respecto a lo que estaba comentando Cristina hace un momento, que no te pongo cara, obviamente, porque estaba al otro lado, sí que entiendo perfectamente esa posición, que es un poco complicada cuando... digamos que no estás acostumbrado a exponer sobre un tema como es el caso de César al tener una formación. Yo tengo un poquito de formación, no relacionada con el tema de discapacidad, pero sí con el desarrollo de formación intercultural, y hemos trabajado muchas veces el tema de formación de formadores. Entonces, creo que esto abre una oportunidad. Hoy ha sido como una pincelada, por así, de presentación del proyecto, pero creo que abre también la posibilidad para ustedes que están tan implicados en el tema, la formación con los hermanos, y explicar cada apartado de manera de que ustedes mismos se sientan seguros a la hora de compartirlo con hermanos más pequeños. Claro. Como una opción de formación de la formación de... Lo dejo ahí, que claro, como ustedes están tan metidos en el tema, pues la experiencia que traen de fondo no te la va a dar ningún tipo de formación profesional. Nos podemos formar a los hermanos que quieran dar un curso. Pues sí, sería una opción muy, muy importante, muy interesante. Vale, muy bien. Gracias. Bueno, yo ya desde hace 17 años y es prácticamente una hermana. Yo estoy muy contento con mi hermana mayor, pero el rol de hermano pequeña que tengo en mi vida es
Bueno, seguimos. Isabel, creo que va Isabel, Cristina, que no tiene apellidos, y luego Cristina con López Varela, ¿vale? Isabel. Hola, hola. Gracias a todos. Yo solo, bueno, yo es que casi todo lo que pienso lo ha dicho Cristina. O sea, me uno a lo que ha dicho Cris, porque también me siento incapaz de organizar algo así sin un profesional. Pero bueno, sí, César, sí. No, no, bueno. A mí me preocupa, solo voy a hacer una observación muy concreta, porque siempre me preocupa lo mismo. Y es, creo que un taller así, tú dices que lo habrías necesitado tú cuando eras pequeño. Yo creo que lo habríamos necesitado todos, siendo pequeños, mayores, con determinada frecuencia, porque efectivamente no hablamos de nuestros sentimientos con respecto a nuestro hermano con discapacidad en casi ningún entorno, porque muchas veces, seguro que Pablo y no me acuerdo el nombre, Valerio, están de acuerdo conmigo, a veces hablamos de nuestro hermano con discapacidad y nos miran con una cara como diciendo, pero ¿de qué me estás hablando? O seguro que os han preguntado, ¿no? ¿Cómo trato a tu hermana? Yo, pues con mucho cariño, porque claro, es que vas a contestar. Pues, no. Entonces, eso que nosotros... los que queremos y estamos implicados, transmitimos y hablamos, intentamos hablar, y yo tengo la suerte de tener muchos hermanos, con lo cual tengo mi propio grupo de apoyo y lo hablo con ellos. A mí siempre me preocupa los que no están motivados, siempre me preocupa eso. Yo creo que es algo que necesitamos todos, que en las asociaciones hay muchos hermanos con temporadas muy desatendidos. Y a mí eso es lo que me preocupa, cómo conseguimos motivar, porque al final, hermanos de la edad de Pablo, de Valerio, pues porque sus padres están muy implicados y con mucha intención y quieren que tengan un ciclo dentro, o sea, que su hermano con discapacidad forme parte de su vida, ¿no? Pero estaréis conmigo, ¿no? En que a mí esa parte siempre me preocupa, cómo motivamos. Porque hay gente que en nuestras propias asociaciones que están pasando a lo mejor malos momentos porque en la asociación no sé qué es, si es que algo no estamos haciendo bien. Yo ya lo sabéis que soy crítica, pero no sé si algo no estamos haciendo bien en las asociaciones para que en general la gente acuda cuando tienen un problema. Y no, resulta que luego al final solo acuden cuando tienen un problema de servicios o cuando tienen un problema de dinero. Pero cuando tienen un problema emocional, la asociación no es referencia. Esto es una reflexión, porque este curso precisamente ayudaría a eso, a cambiar eso, a cambiar esa inercia. Y lo que han dicho de la reunión con los padres, pues efectivamente, ojalá pudiésemos tener en nuestras asociaciones de forma habitual unos talleres de padres jóvenes, con, bueno, padres de nuestras edades, con nosotros, con los hermanos de nuestras edades, ¿no? Y que seguramente les daríamos una perspectiva de, mira, es que... con muy buena intención, con mucho cariño, nuestros padres hicieron esto. A mí eso no me ayudó, y a lo mejor trasladarle a un padre le hace ver que está haciendo lo mismo con su otro hijo, ¿no? Pero vuelvo a decir, siempre me preocupa cómo motivamos a los que no están por la labor, ¿no? Que al final forman parte también del movimiento asociativo, no solo somos los que sí estamos implicados y nos buscamos el compartir, ¿no? Y ya me callo, yo también como Néstor, si no me callo. Bueno, gracias, Isabel, de verdad, muchas Isabel, gracias. Isabel, muchísimas gracias. Tú serías una monitora extraordinaria, ya te lo digo yo, ¿sabes? A lo mejor con cuatro cosas que podías ver por ahí, leer o te podíamos decir, seguro. O sea, que no te eches de menos. Y luego habla como Néstor, nunca vas a hablar como Néstor. Y yo tampoco. Esto ahora Cristina, que no tiene apellidos, ¿vale? ¿Soy yo? Sí. Mi apellido es Moreno, César. Pero vale, se me ha olvidado Moreno. Cristina Moreno, vale. Eso es. Bueno, yo primero le quería dar la enhorabuena tanto a los padres como a Pablo y a Valerio por participar en el taller y a vosotros por animaros a hacerlo, porque es verdad que romper un poco una lanza que, como acaba de decir Isabel, normalmente se trata fuera, en otras cosas, ¿no? Entonces yo busco alternativas, los padres buscan alternativas, pero al final aquí habéis dicho, no, mira, esto es real, esto nos ha pasado a todos y por eso es necesario. Entonces me parece fantástico el
como ver que ya veáis el resultado de ese planteamiento inicial que os hicisteis. Y me gustaría mucho preguntarle a Pablo y a Valerio, cuando nos escuchan hablar, qué dicen estos tipos mayores que son hermanos y que necesitan lo mismo que nos acaban de decir a nosotros. Es que esto tenemos que seguir aprendiendo más tiempo. Me gustaría que vosotros nos dijerais, habéis hecho el taller, pero ¿para qué creéis que os puede servir más adelante cuando seáis un poquito más mayores? Si tiene sentido, si os gustaría colaborar en talleres que se hagan con otros hermanos que tengan vuestra edad. Y un poquito a los padres, el interés que ellos veían en que sus hijos participasen. Esas son mis dos preguntas. Muy bien. Pues voy a darle paso primero a Valerio. Venga. Yo creo que es de... sí, para el futuro serviría, pues yo creo que sí. Porque, a ver, si ya lo sabes, pues es mejor. Y puedo preguntar una cosa, ¿cuánto tiempo queda? Bueno, disculpar, pero es que él es muy activo. Y bueno. Y bueno, en cuanto a lo del interés de los padres, yo estaba interesadísima en que lo hiciera el curso, interesadísima, me pareció una oportunidad. Tenía un poco de reparo por el tema de que lo veía pequeño, pero se planteó de una forma tan lúdica y tan buena, y él salía tan contento que enseguida se me pasó y pensé, jolín, qué bien que ya él haya podido empezar a sacar cosas que bueno, que a lo mejor ni siquiera se había planteado que sentía, ¿no? O que, entonces, por ese lado, no tuve ninguna duda al empezar, ninguna duda durante todo el curso. Valerio, ¿te gustaría participar en la formación de otros hermanos? Y ya terminamos, ¿eh? Yo creo que sí. ¿Que sí? ¿Tú crees que tienes cosas que decirles? Claro, sobre tu hermano. Sí, pues sí. Sí. Yo no lo creo, estoy seguro. ¿Y Pablo? ¿Pablo? Nosotros, por ejemplo, esto del taller me pareció fantástico desde el primer momento, de verdad, César, porque Pablo y nosotros habíamos ido a hacer terapias con psicólogos para ver de qué manera podíamos abordar esto, que entre Pablo y Alba se llevan un año y medio de diferencia solamente. Entonces, Pablo tenía muchas preguntas y nosotros también, ¿no? Hasta que dimos con el diagnóstico de Alba, tuvimos un proceso bastante duro. Entonces, íbamos a psicólogos y hacíamos la media hora de la sesión con Pablo delante y luego Pablo se quedaba a solas con la psicóloga, de tal manera que él se pudiese sentir, pues lo que habéis hecho vosotros en el taller, abierto a las emociones. Y cuando surgió esta idea, para mí fue algo maravilloso, porque fue estar con personas que podían entenderle, no un profesional, sino personas que de verdad entendían sus sentimientos y lo que hemos dicho, y sus emociones. Y entonces lo vi fantástico. Es que claro, sobre todo cuando eres niño, el sentimiento de soledad es muy grande, ¿vale? Y de qué le pasa a mi hermano y cómo lo afronto. Y correcto. Y a mí me da mucha tristeza cuando era niño tener a mi hermano porque no podía jugar a fútbol y lo intentaba y yo decía, pero ¿por qué no hace lo que yo hago, no? Y eso era una angustia de día tras día. Y al final decía, bueno, nada. Y esas preguntas... tardé muchísimos años en contestarme a mí mismo. Y bueno, es lo que he dicho, seguimos contestando esas preguntas, pero ya desde un enfoque, ya desde una experiencia y ya habiendo impartido un taller para hermanos pequeños, con lo cual me sirve como crecimiento personal a mí y me sirve a Pablo. Porque yo lo digo, esa actividad fue una actividad estrella, ahí no había ni hermanos pequeños ni mayores, ahí éramos hermanos a secas. Y eso es muy bonito. Pablo salió del taller, ha salido con mucha seguridad en sí mismo, que hasta entonces él no se atrevía de hablar de la discapacidad en clase con sus amigos, ahora él levanta la mano como diciendo, oye, que mi hermana no es verde con antenas, porque le dijo una compañera suya, oye, tu hermana es muy mona, y dice, toma, claro, no es verde con antenas, es muy guapa, claro que sí.
y tiene una discapacidad y no pasa nada. Y entonces ahora él habla abiertamente. Muy bien. Muchísimas gracias, Gemma. ¿Has respondido, verdad, Cristina? De hecho, sí, totalmente, totalmente. Van a hacer aquí en Manises un concurso de cuentos y las niñas que sí, de princesas, castillos, los niños héroes, y dice Pablo, mamá, yo voy a hablar de la discapacidad. Voy a hacer un cuento hablando de la discapacidad. Entonces me parece muy bien. El valor de enfrentarse a la discapacidad. Sí. Pablo, qué bonito. Pablo es increíble. Pablo y ellos son increíbles. Yo aprendí es un, Pablo es un crack. De, bueno, y Valerio. Yo aprendí muchísimo de los participantes y sinceramente no me esperaba aprender tanto de ellos. No, también es verdad que fui impermeable. Yo soy una persona que yo siempre estoy abierto a que todo el mundo me enseñe, que todo el mundo me dé, y pues siempre con humildad, ¿no? Si no, no aprendería tanto, ¿no? Pero aprendí tantísimo de ellos que dije, es que no puede ser, ¿sabes? Así que muy bien. Perdón, una cosita, y que también los niños, yo quiero también incidir en este detalle. El vernos a nosotros, están viendo el futuro, o sea, nos ven a personas adultas que hablamos de la discapacidad de nuestros hermanos, que le damos la importancia que tiene que tener, ni más ni menos, y que podemos ser felices. A mí, que vean el futuro de alguna manera en nosotros, me pareció un mensaje muy potente y que les podía ayudar, y creo que les ayudó. Me callo ya yo también. Una cosa, César, yo si Pablo no tiene inconveniente, cuando escriba ese cuento me encantaría que lo compartiera con nosotros, si él no tiene inconveniente. Bueno, a lo mejor lo tengo yo y no lo comparto con nadie. No, eso Pablo es el autor y tiene todo el derecho de compartirlo y compartirlo. ¿Te gustaría compartirlo con nosotros, Pablo, con la red estatal de hermanos? Pues no me daría vergüenza y sí. Sí. Muchas gracias, Pablo. Pablo, pagamos derechos de autor, no te preocupes. Pagamos derechos de Pablo. Aparte, yo en ti veo un miembro de la red estatal de hermanos. En hombre, un futuro, ¿vale? Sí. Te veo en el 15º encuentro de hermanos. Es el nuevo Néstor. tu sucesor. Ya, sí. Tienes miembro de Néstor. Cristina. Nada, raso y rápida. Bueno, que me ha encantado. Ya me parecía interesante, pero es que con todo lo que ha pasado aquí, me quedo con, claro, mixto, sí, el taller tiene que ser mixto, desde luego, porque nosotros aportamos esa visión personal. Lo que pasa es que yo no sé si la sé expresar. Así que lo que ha dicho tu amiga César, de darnos unas clases a los hermanos que no tengamos ni idea de cómo expresar nuestros sentimientos en la vida en general, y ya sobre la discapacidad ni te digo, pues me parece fenomenal. Yo me apuntaría, claro, para poder luego hacer el taller mejor. Y yo creo que deberías venir al nuestro de Castilla y León, César. Bueno, las chicas también, ¿eh? Pero bueno, como César ya está una vez en Valladolid y ya se lo conoce el camino, pues eso, estáis invitados. Y Teresa, pues muchísimas gracias, de verdad, por tu interés. Yo no sabía que se había ofrecido a las entidades de Castilla y León, pero nos ponemos en marcha, ¿eh? Me ha alegrado muchísimo verte aquí y tu apoyo, como siempre, y vamos, nada, aquí con eso. La invitación es recíproca, porque si antes de que vosotros iniciéis el primer taller, hicimos el segundo y queréis venir a alguna sesión, estáis invitados. Néstor, de hecho, está invitado desde el año 2010, del primer encuentro, a una paella a Valencia. Así que yo ya no sé qué hacer, Néstor, para que venga, por favor. Ya fui hace mucho. Ya tienes fui. Casa, tienes mi brazo para venir. Por cierto, ¿no? Isabel, que sí, que estoy totalmente de acuerdo con que nosotros deberíamos aportar también para los padres jóvenes, que es que yo del encuentro de Galicia me fui con esa idea rondándome en la cabeza. Cuando, ¿te acuerdas, César, cuando hicimos la entrevista esa que teníamos que hacer, grabarla con el móvil? A la vicepresidenta de Plenitud. En ese momento se me ocurrió, pero si es que deberíamos nosotros apoyar a los padres jóvenes, porque somos el futuro para los niños, pero somos el presente para los padres, para que vean en qué se pueden convertir sus hijos y por qué cosas van a pasar, cómo les pueden ayudar.
ojalá lo hubieran tenido también nuestros padres. Cristina, de hecho hicimos una charla una vez en un cole inclusivo que hay cerca de donde vivimos y bueno, fue una pasada porque había padres que estaban pasándolo muy mal, se sentían mal porque pensaban que a lo mejor dedicaban demasiado tiempo a su hijo con discapacidad y a quien no lo tenía, quien no tenía discapacidad, pues casi que se gestiona solo y yo no doy más de sí, pero a ver si va a pensar que lo quiero menos. Bueno, una serie de miedos que no eran... Claro, y decíamos, pero si nosotros no hemos pensado eso de nuestros padres, de verdad, tener esa tranquilidad, no lo pensábamos cuando éramos pequeños. Bueno, yo tengo una hermana que sí, que somos cuatro, pues hay una que sí. Sí, mira, sí. Pues... Puede ocurrir entonces, pero no es lo normal. Lo normal es que lo lleves, pues eso, con bastante calma. Oye, que nos lleváis una delantera, sois un ejemplo, en Valencia, madre mía. Bueno, depende, ¿para qué? En esto, por lo menos, desde luego que sí, que sois un ejemplo. Yo quería, porque yo creo que ya estamos pillados de tiempo, por no decir casi que estamos fuera de tiempo, pero a César, Carmen y Ana, si cambiaríais algo, ¿o añadiríais algo en una futura segunda edición? O sea, si habéis notado que algo ha fallado o habéis notado que ha faltado algo. Y también a Pablo, bueno, Valerio supongo que ya anda por ahí, porque si es tan activo, normal, ya vamos fuera de tiempo, yo lo entiendo. Si han echado algo en falta, si le hubiera gustado que hubiera habido alguna cosa más o le ha sobrado algo, han dicho, es que esta actividad fue un pestiño. Vamos a empezar por ellos, a ver los papis, los papás y los niños, Valerio y Pablo, ¿qué opináis de lo que ha dicho Néstor? A mí sobrar nada, a lo mejor le podríamos haber añadido un poquito más, hablar sobre los, si se podría decir, sentimientos que tenemos nosotros de nuestros hermanos y hablar pues... como lo que he dicho antes, la vergüenza, entre comillas, cómo gestionarla, cosas así, para en ocasiones como esas, controlarlo. Lo estoy anotando, Pablo. Es maravilloso. Lo está anotando. Y Carmen, César, Ana, algo que pensé, ay, nos faltó esto, vamos a tener que añadir esto al segundo taller, esto yo creo que nos pudo sobrar. Obviamente. Que seguro que no, sí. ¿No? Pero bueno. Tu respuesta está en la evaluación del taller que hicimos, ¿vale? yo os he mandado lo que son las preguntas, pero yo te lo tengo elaborado, ¿vale? Eso, si quieres ver los resultados, te lo puedo enseñar, pero claro, lo que me puede faltar a mí en mi primer taller, puede que no sea lo que te pueda faltar en tu primer taller. Y con esto, claro, cada uno, eso es algo muy personal, al final es una obra personal. No obstante, sí que te puede llegar una orientación y te lo puede decir. ¿Qué me ha gustado? Yo es que soy muy exigente. A mí me gusta la perfección, ¿no? Y me exijo bastante. Pero bueno, me ha gustado unas sesiones algo más largas, más tiempo, y no sé si se me escaparía algo. Siempre hay fallos, ¿vale? Y siempre se puede mejorar. Pero... Yo creo que más sesiones hubieran dado pie a lo que ha comentado Pablo. Al conocerte más, das lugar a abrirte más, a contar más cosas más íntimas y seguro que pues eso te ayuda también en la autoestima porque al final aquí la autoestima es un pilar fundamental para poderte enfrentar a esos rechazos que ocurren o que no ocurren y tú te los imaginas, más bien cuando te los imaginas, ¿no? A luchar contra esa vergüenza, más sesiones y pasarlo bien, en plan lúdico, eso teniendo en cuenta que estábamos con niños, pues sí, pero bueno, ahora haremos la segunda y os contaremos. Yo creo que también más sesiones, creo que sí, más tiempo no, porque acordaros de que muchos de ellos, Pablo y Valerio, a lo mejor era más pequeño, venían con que tenían exámenes al día siguiente, claro, y muchos de ellos además tenían actividades extraescolares, que además muchos no fueron a las actividades extraescolares por venir al taller, que eso también es muy importante, pero claro, el tiempo,
más de la hora y media yo creo que no, porque después de una jornada escolar se hace también muy, a lo mejor muy pesado, ¿vale? Muy largo. Y a lo mejor lo que sí que echamos de menos, acordaros, fue que en la última sesión, como estábamos con la pandemia, no pudimos ni hacer una merienda con ellos. O sea, una merienda que es una cosa tan sencilla, ¿no? Pero el estar todos juntos merendando para finalizar el curso, para haber estado, porque además nos dimos unos detalles, unas pulseritas que llevó Bea, bueno, estuvo súper bonito, pero no pudimos ni estar un ratito tomándonos un chocolate con una coca de llanda, no sé, ¿sabes? O sea, eso une tanto también la comida, sabéis que la comida en España, pero es verdad, no pudimos ni merendar con ellos, es que no podíamos en ese momento. Te lo busco, coca de llanda es un bizcocho que está buenísimo aquí. Ah, vale. ¿Vale? Cuidado, perdón. Para toda España, y algunos estamos fuera de España. Perdón. ¿Vale? Así que, es que claro, se empieza con un chocolate y una coca llanda, buenísima, ese bizcocho, y luego acabamos ya de adultos, cuando los niños pequeños crecen, con un vermú, ¿verdad, Néstor? También está bien. A mí me gustaría hacer un inciso, si se puede, para el segundo taller, si cabe la posibilidad de que en alguna sesión podamos estar los padres también un poquito para escuchar, pues lo que estábamos diciendo antes, ¿no? Ese sentimiento que tienes de si lo estás haciendo bien con tus hijos, poderlos escuchar a ellos. Pues claro que puedes hacer un inciso, creo que hasta tienes. Gemma, lo voy a plantear, ¿vale? No me lo he pensado, pero como yo voy a elaborar el proyecto del segundo taller, voy a meteros a los padres como actividad en alguna sesión, ¿vale? Estoy pensando que de la mitad para adelante, para que los niños hayan cogido cierto clima de confianza. Y claro. ¿Vale? Si no es la última, la penúltima. ¿Vale? A eso me refiero, ya cuando ellos ya se han soltado y todo, pues los padres poder, pues eso, lo que estamos haciendo ahora en esta reunión, claro, poder compartir una sesión padres e hijos. Anotado está. ¿Vale? Bueno, pues yo creo que ya está, ¿no? ¿Algo más? ¿Cerramos, Néstor? Vale. Pues... Tú verás, pero vamos, estamos en tiempo. Para mí, son las 2:45 p.m. Yo puedo estar aquí tranquilamente hasta las 6:00 p.m, 7:00 hora americana hablando. Es que me tengo que ir de vino ahora. Vale, César, pero la hora española es la que hemos trabajado durante todo el día. Claro, así es que... Tenéis suerte porque tengo un amigo mexicano en San Francisco que está loco porque vaya a verlo, o sea que ahí aún podría haberos entretenido mucho más. Bueno, es que tienes muchas pilas, eso es lo que te pasa. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, por vuestras aportaciones y por ayudarme a mí personalmente a seguir creciendo y todo, ¿vale? Así que gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Gracias.